El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, volvió a hablar. Esta vez dijo que la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte. El Banco Central avanzó ayer en cerrar la principal fuente potencial de emisión monetaria al conseguir que los bancos le rescindan 13,17 billones en opciones de liquidez, los llamados puts, que le habían adquirido por allanarse a financiar al Tesoro Nacional. Es una cifra que representa el 78% del total que buscaban rescatar. Es bastante. La medida, perdón, es un paso clave para poder lograr salir del cepo cambiario. Y al respecto, el ministro de Economía celebró el acuerdo. Los pesos emitidos son por compras en el mercado único libre de cambios, como se llama el mercado mayorista oficial. El objetivo siempre fue secar la plaza de pesos. Lo digo desde la primera entrevista, pero bueno, todavía algunos no se convencen. La realidad probará que en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte, publicó Caputo en su cuenta de la red social X, la ex Twitter. En una entrevista brindada a Antonio Laje en La Nación Más, el ministro de Economía expresó que ayer se terminó con una de las bombas más grandes que eran los puts de los bancos. Fue un trabajo fenomenal del Banco Central y un gesto de mucha dignidad de los bancos, porque la opción era que el central de un día para el otro hubiera tenido que emitir una cantidad de pesos que hubiera desestabilizado la economía y los mercados. Los bancos preponderaron mucho más la situación del país que la de las propias instituciones. Casi todos los bancos entregaron los puts, el 73% de los puts americanos, dijo Caputo. Vemos un fragmentito de la entrevista que brindaba hoy con Antonio Laje. Que nuestro programa se basaba esencialmente en un ancla fiscal muy, Sí. muy fuerte, que íbamos a ir a equilibrio fiscal desde el día uno, y también que íbamos a hacer un apretón monetario muy importante para que la inflación baje fuertemente. Y es lo que hemos hecho, y es lo que estamos haciendo. Cerramos la cuarta canilla de emisión ahora, que eran los pesos que emitía el Banco Central, por comprarle dólares al mercado por la diferencia de exportaciones versus importaciones. Esos pesos que emitía el central, nosotros no tenemos la garantía que es contrademanda de pesos, contrademanda de dinero. Demanda de dinero, para que la gente entienda, Antonio, es los pesos que vos querés tener en el bolsillo. Yo no puedo forzarte a vos a tener 10.000 o 20.000 pesos en el bolsillo. Entonces, lo que hemos decidido también es esterilizar esa emisión, que además le deja una ganancia al Banco Central por la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. Entonces, hemos cerrado todas las canillas, no hay más emisión en Argentina. Como dije en enero, en algún momento van a faltar los pesos en Argentina, porque no solo es que no se emiten más, sino que además que por superávit primario nosotros estamos contrayendo a razón de un billón y medio de pesos por mes. Entonces, inevitablemente, el mercado de pesos, que es un mercado más, se va a equilibrar. Y en competencia de monedas, que fue siempre lo que dijimos que íbamos a hacer, el peso va a ser la moneda fuerte. Es decir, no ha cambiado absolutamente nada de lo que hemos dicho desde el día uno. Hemos hecho absolutamente todo, los resultados fueron mejores a los que se imaginaban todos, y en parte fue justamente porque lo cumplimos y porque lo aceleramos. Caputo a su vez indicó que dado los números de mayo del estimador mensual de la actividad económica publicados el miércoles, se puede confirmar la recuperación de la actividad. La economía creció 2,3% respecto al año pasado y 1,3% respecto a abril. En el superávit comercial, las exportaciones energéticas 16%, las industriales 15%, dijo el ministro. Ojalá sea esto así, hay algunos indicadores que no estarían dando esto, pero sí algunos le dan la razón al ministro. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos meses. Caputo también dijo durante la entrevista, habló sobre la percepción de la gente con respecto a Javier Milei. La popularidad del presidente sigue tan alta porque la gente tiene esperanza, porque la inflación baja y ve que no tenemos déficit. Es la primera vez que vamos a un orden macro por decisión política. La velocidad de la recuperación va a depender de cuán convincentes seamos nosotros con la sociedad y sobre todo con los empresarios de que es una oportunidad única para invertir. Sobre el dólar, Caputo apuntó contra el gobierno de Alberto Fernández. Llegamos con un dólar a 1.170 y vale 1.320. Subió 10 o 12%. A esta altura, en el gobierno anterior, a esta misma fecha, había subido 160%. Y continuó que si bajamos la inflación, va a bajar la brecha y vamos a poder tener una salida al cepo mucho más ordenada.
La impaciencia de muchos sectores para salir del cepo nos puede llevar a un error. Del cepo no se sale rápido, se sale bien. Vemos una segunda parte, otro fragmentito de la entrevista que brindará hoy Caputo en La Nación Más. Para ustedes lo peor pasó. Digo, lo que, esta vuelta que estamos viendo, creo que mucho más lento de lo que muchos esperamos, ya deja atrás la recesión y de ahora en adelante debería la economía empezar todos los meses a seguir creciendo. ¿Cuándo va a percibir la gente esto? Sacando los sectores que muy puntuales que sí se ve recuperación. Mira, la velocidad de la recuperación va a depender, o sea, primero, seguro se va a recuperar, y esto es una, y esto es algo importante decir para que la gente se quede tranquila. O sea, cuando vos haces los deberes, cuando haces las cosas bien, las, digamos, los resultados salen bien. No es una casualidad que a Argentina le haya ido mal los últimos 100 años, en particular los últimos 20. Es una causalidad. Es porque Argentina siempre hizo todo mal. Entonces, también esa situación que dicen muchos o que quieren instalar de, no, esto es Argentina, ya la vimos. No, no la viste nada. No la viste nada, porque no la vio nadie esta. Nunca Argentina fue a una situación de orden macro por decisión presidencial. Nunca. Fue eventualmente producto de una crisis, como fue al principio de la convertibilidad, que veníamos de las dos hiperinflaciones, o al principio de la salida de la convertibilidad, después de ese brutal ajuste del mercado que hablábamos recién. O sea, la decisión, y por eso duró poco, ¿entendés, Antonio? Porque al poco tiempo volvíamos a las andadas. Esta es la primera vez que vamos a un orden macro por decisión política. Y ese es un cambio fundamental. Entonces, los resultados ahora se van a dar. La velocidad va a depender de cuán convincentes seamos nosotros con la sociedad y sobre todo con los empresarios de que es momento, de que es una oportunidad única para invertir. Única. El ministro también destacó la quita del impuesto país como un factor clave para continuar la baja de la inflación. Es un impuesto distorsivo que pega directamente en precios. Cuando saquemos ese impuesto en septiembre vamos a ir a una nueva baja en la inflación importante. Ya habló de septiembre, ¿no? No habían dado cifras hasta ahora, perdón, fechas. Se termina efectivamente en diciembre y ahí hay una recomposición del tipo de cambio del 17%. Nosotros queremos bajar la inflación y generar competitividad bajando impuestos. Otra parte, otro fragmento de la entrevista que brindó hoy Luis Caputo en La Nación Más. Antonio, se le hizo creer a la gente que había un modelo fantástico que era emitir, tener déficit, emitir plata y que eso generaba crecimiento duradero. Es un modelo tan sonso que no resiste análisis, pero bueno, acá mucha gente lo compró y la inversión fue cero. Entonces, como en tu casa, si vos dejas que todo se venga abajo, bueno, sí, digamos, después vas en algún momento vas a tener que recomponer eso. Tiene razón el campo. Ahora, no se puede arreglar esto, y eso nosotros lo hemos dicho siempre, el presidente a la cabeza, no podemos arreglar esto en 6 meses. Están esperando anuncios el domingo de la inauguración de la Rural. ¿Habrá alguno? Y puede ser que el presidente les dé, no hay ninguna baja de retenciones. Sí, estamos viendo algunas cosas siempre para el campo. Que no, porque no quiero generarle falsas expectativas, pero sí estamos viendo algunas cosas que digamos, y eso lo estamos viendo con todos los sectores. Yo tengo reuniones sectoriales todo el tiempo y eso está generando una confianza bárbara entre nosotros. Y la vamos a seguir haciendo porque, digamos, hay una reciprocidad de ellos hacia nosotros también. Los escuchamos, nos piden cosas y se dan cuenta que dentro de lo que podemos hacer, lo hacemos. Siempre está la restricción presupuestaria, por lo tanto, acordate que la base nuestra es el ancla fiscal. Pero la verdad que estas reuniones las hemos tenido con el campo también. Y ellos se dan cuenta que, digamos, todo lo que está a nuestro alcance lo estamos haciendo. Finalmente, el ministro Caputo se refirió también al régimen de regularización de activos, más conocido como blanqueo. Hay una oportunidad histórica con el nuevo pacto fiscal. Es el momento de respaldar este modelo. Es un blanqueo muy beneficioso. La gente no paga multa prácticamente por cualquier cosa productiva que haga con la plata. Las declaraciones de hoy, de Luis Caputo, el ministro de Economía,
Insistimos con este título, la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte. ¿Qué opinás vos con respecto a todo esto? ¿Te parece que está recuperándose la economía? ¿Tenés esperanza, tenés fe en que este gobierno lo va a lograr? ¿O crees que las cosas no se están dando de la manera que dice el gobierno? Y como siempre, gracias por estar del otro lado y ver nuestros videos.